Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas. ¿Qué tal? Le damos seguimiento a la información dentro de lo que es este fin de semana aquí en Noticias al Día, dentro de lo correspondiente al octavo distrito, y es que exhiben fallas de Atlas de Riesgos de Coronango elaborado por la administración anterior. De acuerdo a la titular de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Coronango, Claudia González Romero, el Atlas de Riesgos que dejó la administración saliente que encabezara Hermelina Makoto Chapuli y en el que se invirtieron 450 mil pesos por parte del Ayuntamiento y 1,050,000 por parte del Gobierno Federal, presenta graves fallas como el de no detallar exactamente los riesgos en el municipio, resumir en varios apartados que determinadas zonas no presentan riesgos, estadísticas de instituciones públicas y, como el más grave, no haber incluido el fraccionamiento Misiones de San Francisco, que alberga a más de 40,000 personas, por lo que González Romero lamentó que el pasado gobierno haya dejado una clase de riesgos erróneo e incompleto cuando su elaboración implicaba estudios de campo y no de escritorio, como fue que lo calificó. En otro de los temas, aplican vacuna contra influenza en Xóchitl a más de 400 abuelitos, con la finalidad de prevenir enfermedades que perjudiquen la salud de los ciudadanos durante la temporada invernal. Este día en Xóchitl, el presidente municipal Ángel Flores Ramos se reunió con más de 400 adultos mayores a quienes les fue aplicada la vacuna contra la influenza, y ante lo cual el edil señaló que con ello se reduce el riesgo de que contraigan enfermedades por influenza y lleguen a ser hospitalizados, provocándoles incluso la muerte, por lo que reiteró el compromiso de su gobierno por continuar procurando la salud de niños, jóvenes y adultos en Xóchitl a través de diversas jornadas. En otro de los municipios, servidores de la nación concluirán censo para el bienestar este domingo en Tlaltenango. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaltenango, en coordinación con el equipo de transición del Gobierno Federal 2018-2024, dio a conocer a través de redes sociales que este viernes y domingo de 1 a 5 de la tarde y de 12 a 5 de la tarde respectivamente, personal del proyecto denominado Censo para el Bienestar estará recabando información de aquellas personas interesadas que aún no hayan sido inscritas con anterioridad para participar como posibles beneficiarios de alguno de los 25 programas federales prioritarios propuestos por AMLO, así como de aquellas personas beneficiadas con los programas CEDESOL y Zagarpa, quienes podrán acudir solo con su identificación oficial, mientras que estudiantes del nivel medio superior, bachillerato o preparatoria deberán acudir con su CURP, matrícula de estudiante y el IFE o INE de su padre o tutor. Continuando con más de la información, INIFAP realiza capacitación a productores de tejocote de Chautzingo. Mediante iniciativa de la directora de gestión social, así como de la Dirección de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de San Lorenzo, Chautzingo, que dirige la presidenta Leticia Juárez Mejía, con la intención de reforzar e incrementar la mejora del tejocote en la región, se llevó a cabo una capacitación en la producción de tejocote impartida por personal del Instituto de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria, INIFAP, en el Salón de Actos de la Presidencia Auxiliar de San Nicolás de Calacuayan, en la que participaron productores del municipio a quienes la edil invitó a trabajar en equipo para obtener mayores resultados. En más de la información, por mal tiempo cancelan vuelos en el aeropuerto de Huejotzingo. El Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán de Huejotzingo dejó a decenas de usuarios que han sido afectados por la cancelación de vuelos, y es que, de acuerdo a las aerolíneas, dicha situación se debió al mal tiempo generado por el frente frío número 13, que ha azotado a diversos estados del país en los últimos días con bajas temperaturas y lluvias,
teniendo hasta alrededor de las 4 de la tarde aproximadamente 5 vuelos cancelados, entre ellos a Guadalajara, Cancún y Monterrey, sin que las empresas hayan informado la reprogramación de los vuelos, de acuerdo a los usuarios que prácticamente quedaron varados en la terminal aérea. Y ya para ir concluyendo con nuestra información de este fin de semana, realizarán entrega de cartillas liberadas durante este fin de semana en Huejotzingo. Durante este sábado 1 y domingo 2 de diciembre, en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde durante ambos días, se estará llevando a cabo la entrega de cartillas liberadas en la presidencia municipal de Huejotzingo a los jóvenes clase 1999 y remisos que hicieron el trámite de liberación de sus cartillas del Servicio Militar Nacional, y que estará a cargo dicha entrega de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA. Así es que bueno, pues todos aquellos quienes estén pendientes de recoger esta cartilla, pues no se olviden de asistir este sábado y domingo 1 y 2 de diciembre a la presidencia municipal de Huejotzingo. De esta manera concluimos con nuestra información en esta ocasión, en este fin de semana, prácticamente cerrando el mes de noviembre y por supuesto ya casi a finales de lo que es este 2018. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Recuerde acompañarnos, seguirnos ahora principalmente en redes sociales. Usted nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones, para que conozca de la información que se va generando con el paso de las horas y que por supuesto tiene que ver dentro de lo municipal, lo regional, lo estatal e incluso nacional e internacional. Esto ha sido todo por esta ocasión. Pásela muy bien. Le deseo que tenga un estupendo fin de semana.